Amigos, este es el pichoncito del vídeo recogido en Callao, del que miles de personas han pasado a su lado y han ignorado. Cuando recogemos un animal que está muy mal, como es este caso, que tiene hipotermia, está muy delgado, no, casi no se puede mantener de pie, lo que no vamos a hacer al principio es molestarle. Lo primero que hacemos es le ponemos cómodo, le ponemos su fuente de calor, que en este caso es un radiador de aceite, vale, incubadora, manta eléctrica. Cuidado con la bolsa de agua caliente, siempre ponerla de pie por si falla y no se abrase el animal. Y bueno, así para empezar vamos a hacer un chequeo muy corto y muy poco intrusivo. Simplemente verificar que no tiene ninguna herida o algo extraño y darle solo 5 mililitros de suero glucosado con electrolitos para ver si funciona el digestivo, sea un caso muy grave. Sea pichón o sea adulto, le metemos un papillazo de 20 mililitros, ahí se va a quedar, puesto que su organismo, si está tan delgado, no va a poder operar con esa cantidad de alimento. Entonces tenemos que ir poco a poco hasta que veamos que el organismo funciona y se va activando. Y lo primero es dejarle tranquilo, calentito, y ver si va pasando los 5 mililitros, que no son nada, y muy digestivos. Entonces luego, cuando los digiera, veremos qué más podemos hacer por él y veremos la medicación. Es para que tengáis en cuenta que no podemos actuar agresivamente al principio con los pacientes que están muy graves. Ya hemos bien vuelto, segunda toma. Queremos que veáis lo rápido que es el manejo. Hemos preparado la papilla tibia y dentro de la papilla hemos metido su medicación, antibiótico amplio espectro bacteriano, anticoccidios, antitricomonas y hongos. Al usar la primera vez la sonda ha salido un poco de sangre, lo cual suele ser indicativo de hongos y tricomonas, más bien tricomonas. Entonces, bueno, vamos, veáis lo rápido que se hace. A su sitio ya, tranquilo. Y esto es todo lo que hay que molestarle y ahora ya se tiene que volver a quedar tranquilo hasta dentro de un par de horas. Que vengamos a ver cómo han sido las deposiciones. De momento solo ha hecho un poquillo de urato amarillo, puesto que no ha comido mucho tiempo. Se va a quedar los 5 mililitros de suero, ahora sigue todavía con suero con una pizquilla de papilla y luego volveremos. Hola amigos, hemos pasado la primera noche, solo que chequearlo un par de veces por la noche. Bueno, ya estamos decidiendo, la caca es espantosa. Recordar que siempre tenemos que poner un lecho donde las cacas se vean bien, tienen que ser marrones con blanco, ya si es posible en bolitas. No verdes, no rojas, no negras. Bueno, veamos cómo van evolucionando. Y bueno, por lo menos estamos mucho mejor que ayer. Qué alegría. Vamos a prepararle el desayuno. Nos encontramos mejor. Vamos a darle de nuevo medicina. Y bueno, como veis, no podemos comprender cómo alguien puede dejar un pollo de paloma en el suelo. Adulto tampoco, porque en un transportín tampoco es que sea tanta complicación tenerlo en el salón, en el baño o en cualquier sitio de tu casa durante 15 días, un mes, lo que necesite cada caso. Entonces, bueno, a ver si todos hacemos un esfuerzo de hacer ese hueco en nuestra vida ajetreada cuando encontramos un animal en apuros. Aquí tenemos los jarabes, coccidios, tricomonas, hongos, calcio, vitaminas
y nos falta el marbo que está en la nevera ahora mismo. Puede ser siempre jarabe o tabletas si sabemos disolver. Siempre en los casos muy graves y graves necesitamos acudir al veterinario dentro de las primeras 24 horas y sobre todo antes de la primera noche, ¿vale? Si no, las opciones de supervivencia disminuyen muchísimo. No es por ser pesados, pero hay que ir a la veterinaria para que nos dé la medicación, nos diga si se tiene que dar ingresado, nos enseñe a sondar, nos enseñe a medicar, en fin, que no es cuestión de practicar con la vida de un animal que necesita asistencia adecuada. Para que veáis el tema de la delgadez la vamos a medir en la quilla, que es este hueso que tenemos aquí. A más afilado esté, más delgado está el animal. Como veis, este está bastante delgado, no tiene lo que se denomina la pechuga. La gente que, bueno, compré alguna vez pollo para comer, esta sería la pechuga. Como veis, casi no tiene y está muy afilado. Cuando están gorditos, no muy delgados, pues esto es redondeadito, no se nota como cuchillo. Y es una primera cosa que podemos medir antes de pesar para ver si está delgado o no. Bueno, le vamos a dar la medicina. Hemos puesto la sonda en la jeringa de 1 mililitro para no hacerle daño, ya que tiene tricomonas. Y la jeringa de 1 mililitro es más dura y le podría hacer daño a la garganta con el paso. Así que siempre podemos usar la sonda enganchada también a la jeringa de 1 mililitro. Bien, ¿ha digerido la toma anterior para poder comer más o sigue con líquido en el buche? ¿Cómo lo miramos esto? Tiene todavía un poquito. Ah, tiene un poquito. A ver, se mide simplemente Tiene justo una donde acaba chispita, la quilla, pero podemos como si darle. tocáramos un globo, tenemos que notar si está vacío de papilla o no. Podemos darle 5 mililitros. Vale. No sé. Como la papilla es mucho más digestiva y controlamos lo que come, no le vamos a poner todavía grano, puesto que el grano lo digiere más despacio y no podemos controlar que vacíe adecuadamente, así que tiene que estar unos días a papilla. Está rebelde, se quiere ir, y eso que solo se encuentra un poquito mejor, es increíble. Es un pollo de los que tiene mucho miedo. Pues ahora ya le dejamos otra vez. Venga. Tú para allá. Dice que para allá no. Quiere irse. Lo lleva claro. Como vemos, tiene las cacas bastante mal. Aparte de tricomonas, parece que tiene infección digestiva. Pues nada, estará con medicación una semana. No le pondremos la comida inmediatamente para que no se atasque, pero este pollito en breve va a poder. Este pichón de paloma ya va a comer solo y luego estará 4 o 6 semanas engordando y luego ya haremos el protocolo de liberación. Hola amigos, día 7, vamos a cerrar el vídeo de Callada. Callada desde ayer come sola, se encuentra muchísimo mejor, el tránsito intestinal va mucho mejor también, las cacas están casi corregidas, la medida del buche sigue siendo un poco lenta, pero también ha mejorado mucho. Cumple el día séptimo, por lo cual hay que revalorar si seguimos con la antibioterapia, cambiamos o ya está. Siempre lo habitual es cada 7 días. Se ha lanzado a comer solo, la verdad es que demasiado, por lo cual ayer le tuvimos que retirar la comida para ver si vaciaba buche porque estaba hasta arriba. Parece que hoy también se ha puesto hasta arriba. Hay que tener un poquito de cuidado porque comer y no digerir es un problema y en ese caso retiramos la comida y seguimos con suero y papilla hasta que ya pueda digerir el grano con normalidad. Pero bueno, que ya va digiriendo bien. Aprovechando como os he hablado de pesos y delgadez, vamos a ponernos al final del vídeo una diapositiva donde se explica cómo al tacto podemos ver si una ave está gorda, delgada o normal. Esto es importante puesto que a veces o no tenemos peso para los gramos o no sabemos nosotros bien saber por los gramos si está gorda o no, porque no es solo la media de cuánto tiene que pesar un adulto o un pichón para cada edad, sino que hay distintos tamaños de aves, como es lógico. Entonces, con esta medida de ver cómo está de suavizada la quilla, es decir, cuánta pechuga tenemos disponible, podemos ver la condición corporal fácilmente de nuestro rescatado. Cuando están muy delgados, como siempre, es un indicativo de probablemente enfermedad, sea bacteriana, muchas veces vírica, o sea, es un problema grave cuando llegas, además de enfermo, muy delgado. Siempre nos tiene que decir algo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues nada, ya nos despedimos. Voy a acercarme.
para que veamos lo guapo que eres. ¿No vas a chillar de miedo? Que es un poquito temeroso, ¿no? Siempre me dejan fatal. Di pi. Pi. Nada. Bueno. Adiós.